シャドーバース、穏やかに流れるうららかな日々、澄み渡る空は今歪む、歪む、そして世界が変わる。次元の歪曲を恐れて見上げよ。迫力は戦場で踊り、屍と化した蛇竜が吠える。歪みの果てから来たる力が天を、大地をねじ曲げる。新たなる世界へ恐れず進め。シャドーバース、新カードパック、アルタースフィア、次元歪曲。これはもう一つの世界。 Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y como podéis haber visto, ya tenemos el nuevo tráiler de la nueva expansión de Shadowverse, la cual se va a llamar Altered Sphere. En sí, trae más o menos lo que teníamos pensado que iba a pasar. Ya lo hablamos en la tertulia y de que hacía falta volver un poquito a los orígenes o al menos rescatar personajes que ya teníamos olvidados. Y eso lo vamos a poder apreciar porque en el propio tráiler hay muchos personajes que ya conocemos de la historia de Shadowverse. Y entre ellos, pues por ejemplo, tenemos a Otohime, Fafnir, Eachar, Pascale, Rosetta, Ether, Sibila... Nipper, no es Sibila, es Silvia. O Medusa, las cuales estáis viendo aquí más o menos en este collage, que es con todos los nuevos personajes, o así dicho, nuevos personajes que van a venir. Incluido uno que me ha hecho mucha gracia porque es Medusa, la skin de San Valentín que salió para el Grand Blue Fantasy. Carta que obviamente voy a querer. ¿Qué es lo que nos viene con esta expansión? Pues ya sabemos algunas de las cartas. Tenemos ya dos de ellas que podemos saber qué es lo que van a aportarnos. ¿Qué son? Vamos a empezar primero de todo por las dos cartas legendarias, que es lo primero que nos han presentado. Las cuales tenemos primero de todo la carta legendaria de Neutral, la cual es por coste 7 un combatiente que tiene 6 de ataque y 6 de defensa, el gobernante del mundo paralelo. De preludio agrega a tu mano dos cartas básicas al azar diferentes entre sí, de la clase del oponente, y resta 3 a su coste. A ver, dice cartas básicas, eso implica de que tiene que ser solo del set básico, tienes que incorporar cartas de ese set, o sea, cartas que te regala el juego nada más empezar, y aún encima que tienen que ser de diferente clase. Es muy peculiar y requiere de que utilices exclusivamente una estrategia ya bastante antigua y que obviamente al ser de las clásicas pueden jugarse en cualquier expansión, así que siempre tienes esa sinergia de que esta carta sea útil en cualquier momento. Aún así me parece bastante rara, porque estamos hablando de que es por coste 7, por tanto ya te vas al turno 7, a no ser que estés en aceleradores, y te busca dos cartas básicas. Habrá que ver qué sinergia se le busca, porque además al ser neutral tiene tantísimo abanico de posibilidades que ahora mismo no me viene a la cabeza sinceramente lo que puede ser. Y en el ama que nos han presentado pone, por ejemplo, que Estela, que es una carta básica, no te la puedes buscar por ser una carta básica, pero la de líder. A ver, las cartas de líderes son cartas básicas para que no te las puedas romper, pero no por ello pasan a ser carta básica a la hora de ser buscada. En ese caso, pues por ejemplo, Estela, la carta de líder, no se aprovecharía de esta habilidad, como tampoco se aprovecharía todos los líderes que conocemos hasta ahora. Un Albert, por ejemplo, no te lo podrías buscar, aunque sea la carta de líder. Es algo que a mí me parece bastante básico, pero ha habido gente que ha caído en ello y mucha gente le habrá preguntado para que saquen esta propia ilustración explicándolo.
¿Y cuál es la segunda carta que nos han presentado en legendaria? Pues sería la carta de Imperial, Éter. Éter vuelve, otra vez. Y en este caso como un combatiente de coste 3, que viene con Imperiales, como ya he dicho. Es comandante y tiene 2 de ataque y 3 de defensa. Y de preludio agrega desde tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase Imperial de coste más alto al azar, cuyo costo sea igual al número de tu capacidad máxima de manás más 1. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder buscarnos la carta definitiva del mazo, para tener una estrategia muy a late, o para simplemente por un coste 3 te estás buscando algo muy potente. Es como el éter en sí misma, que recordemos que era de coste 6, que te buscaba algo del coste de mana que tuvieras menos 1 y le daba más 1 de defensa a todo el mundo, incluyendo al que tú habías buscado. Y te lo ponía en la mesa, etc. Esta te la pone en la mano y a cambio de ponértela en la mano, pues también progresa un poquito más en el maná. Es un maná por encima. Por tanto, ya el siguiente turno vas a poder gastar el maná íntegro en esa carta que has buscado. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, en el mitado para buscarte un Albert, en turno 4 te lo podías buscar y en turno 5 ya tenerlo en la mano. O si estamos jugando ya en rotación, pues podemos contar con Lazam, podemos contar con la Fortaleza. Son cartas que entrarían en esta sinergia y en esta mecánica. Y sinceramente me parece bastante potentillo en el sentido de que es un buscador, pero un buscador que tú controlas lo que quieres encontrar. Y eso siempre es muy importante, y más aún con cartas como sería las de Imperiales, que si quieres tener una curva apropiada, con esta carta puedes conseguirla. Simplemente tienes que jugar en el turno que toca. Y esta madrugada han presentado ya otras cartas, que os las voy a presentar ahora, que serían Otohime. Otohime, recordemos que su primera aparición fue hace muchísimo tiempo, y era una carta legendaria que era con Imperial. Pues ahora está la Emperatriz Dragón Otohime. Es una carta, obviamente, de dracónico, que tiene una mecánica muy parecida a la que tenía antes, que antes era, entraba en juego y te llenaba la mesa de 1-2s. Pues esto lo que hace es que al entrar en juego, te llena la mesa de 1-1s. O sea, son más débiles, pero tienen la habilidad de embestida. Por lo tanto, pueden hacer algo nada más entrar en juego. Y estamos hablando de que son de dracónico. Estas cartas son 1-1 por coste 1. Así que te darían a la PDK. Es muy importante eso porque es una forma de llenarte la mesa. Que vale, que ella cuesta 7, pero también tiene la habilidad de atajo 1 que te fabrica uno de esos guardias de la Emperatriz Dragón. Que sigue siendo eso, 1-1 por coste 1 con embestida. Y activaría el PDK, podrías limpiar con él, etcétera, etcétera. Bastante útil en ese sentido. Me parece un pelín cara, pero teniendo en cuenta que es dracónico, se podrá llegar a jugar en algunas circunstancias. Y seguramente en ilimitado entre mejor que en rotación, por lo que sabemos hasta ahora. Por el tema de que PDK ya está ahí, que se va, y sin PDK como que será un poco más complicado meter este tipo de mecánicas. Aún así, es una carta que yo creo que entra bastante bien en rotación. Y falta ver mucho de lo que viene ahora. Falta con ver también el arquetipo que va a llevar en rotación dracónico, porque solo con una legendaria no lo podemos llegar a saber. Fijaros lo que pasó en esta rotación de dracónico en la última expansión, que hasta que vimos a todos los ciervos no tuvo una sinergia absoluta. Y es eso ahora mismo, dracónico. Dracónico es toda la familia de Galmieus y cuatro cosas más. Cambió completamente lo que conocíamos de dracónico, y con una sola carta seguramente no lo sepamos. Y nos han presentado también una última carta, que sería esta, Camelot, Tiradora Sagrada, la primera carta que tenemos de Clerical, la cual es aleatoria, pero es que por coste 2, un 2-2, que hace algo aleatorio, que es beneficioso en los tres casos, pues es bastante beneficioso. Vamos a ver qué es lo que hace. De preludio, activa uno de los siguientes efectos al azar. Agregas un agua bendita, recordar, es la carta que te cura y te hace robar por coste 2. Hace un punto de daño a un combatiente enemigo al azar, que considero que es la peor de las tres opciones, o uno de daño a la cabeza del líder. Todo esto gratuito, porque ella cuesta 2 y es un 2-2 que evoluciona completamente. O sea, es una carta bastante útil, sinceramente, y el hecho de que tenga dos opciones de daño y una que te proporciona una cura y un robo, pues el tema de saber controlarla tú, para que siga la mecánica que tienes tú pensada, lo veo complicado, pero para jugarla en turnos iniciales está muy, pero muy bien. Y ya para finalizar, estaremos hablando de la última carta que ha salido, que es una carta bronce, la cual no me parece nada buena, sinceramente, porque
Es rara. A ver, ¿cómo se lo explico? No le veo una utilidad real, que sería esta. Tenemos de clase neutral el jefe de la taberna. Por coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa. Y de preludio, si el líder enemigo tiene más puntos de defensa que tu líder, le infliges 2 puntos de daño a la cabeza. A ver, sinceramente, me parece un pelín mala, pero puede haber algunos mazos en los cuales se llega a utilizar. Que sería, por ejemplo, el mazos con sinergia masoquista, como sería Vampírico, de Murciélago Notífago o el de Venganza. El resto de mazos sería más que nada pues, si te estás enfrentando contra mazos que son más rápidos que el tuyo. En tal caso podrías llegar a sacarle un partido, pero ni es definitiva ni nada por el estilo, y está por debajo en estadísticas de lo que tú estás pagando. Seguramente haya cosas que sean más útiles. Lo que tiene es que es neutral y caben todos los mazos, así que habrá que ver cómo progresa todo en la expansión para saber si de verdad tiene un hueco. Aún así, a mí me parece relativamente mala y que no tendrá tanta cabida como muchos estarán pensando sobre ella. A mí, sinceramente, no me ha sorprendido. Y esta sería la expansión, lo que sabemos hasta ahora. Pero no quiero acabar el vídeo solo aquí, ya que un gran amigo que tengo en Galicia me ha pasado una clave del World of Warships, ese juego que es de otra compañía diferente, el cual yo he jugado durante muchísimo tiempo, ahora no tengo tanto tiempo para dedicarle a él, y esa contraseña es para... El juego es gratuito, pero hay un pack de Steam que puedes comprar por 20 eurazos, que te da un barco premium, un montón de camuflajes que son mejoras para batalla, etcétera, etcétera. Y da la casualidad de que yo ya tengo ese barco. Me tocó en las navidades del año pasado, en uno de esos cofres que tocaban así random. Entonces, se me ha ocurrido que, ¿por qué no lo comparto con vosotros? Al fin y al cabo, solo tendría que hacerme amigo con alguno de vosotros y darle ahí el intercambio, ya que no lo puedo vender, pero sí lo puedo intercambiar. Y antes de que caduque, pues os lo quedáis uno de vosotros. Así que la forma que tengo pensada de que podáis participar en él, en esta especie de sorteo, pues sería simplemente en la caja de comentarios poner, hey, aparte de lo que queráis poner sobre el vídeo, que obviamente es lo principal, podéis poner, hey, me interesa esto del ticket para lo del World of Warships. Entonces, a la gente que esté suscrita al canal y ponga ese comentario y en Twitter le dé retweet a la noticia que voy a poner del sorteo, pues entre todos los que hagan eso, lo sortearé y lo haré público en el siguiente vídeo en la página esta de random.org, la cual me parece de mí lo más lógico para que podáis ver que no es un tongo. Aunque muchos pensarán que sí, porque como tengo tan pocos suscriptores, seguramente se quede entre 5 y estaréis pegando entre vosotros. Pero bueno, dejo ahí la opción, espero que os haya gustado el vídeo, espero que la expansión vaya muy bien, que nos presente muchas cosas. Tengo muchísimas ganas de ver cómo es esa medusa y todas las demás cartas, porque son cartas muy famosas, sobre todo Eazar, la carta más potente que jamás ha existido en Shadowverse. Quiero ver cómo las reconstruyen, ya que Aether es bastante interesante, me parece un poco más floja, pero más de pensar, más mecánica, y tengo mucha expectación de ver lo que nos viene. Y todo esto sumado al mundial, en el cual se va a presentar un montón de cosas y yo voy a hacer el directo, pues vamos a hacer un mes muy cargado de noticias. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.